Sí, buen día, Jesús. Estamos aquí en el Bordo, comunidad, municipio de Guadalupe. Previo a esto ya se hizo un levantamiento para ver los linderos del terreno. Ya vamos a comenzar con la aplicación. Por ahí el equipo ya se programó. Ya comenzó con la aplicación. Se van a tirar 15 litros de agua por hectárea. Ahí llegó al límite donde se partió la parcela. Ya por ahí ya viene él haciendo su aplicación. De las gotas que se ven son de 65 a 70 gotas por centímetro cuadrado. Es una tarjeta hidrosensible, la marca Syngenta. Ahorita recordemos que estamos en temporadas de aire. Ahorita son las 9, van a ser las 10. Hace como 20 minutitos que se empezó a soltar el aire. En la mañana estaba tranquilo. Igual, como todos sabemos, las aplicaciones deben de ser en la mañana, que no haya humedad, que no esté tan fuerte el aire. Ahorita es buena la aplicación, no hay tanta deriva. Pero ahí va trabajando el equipo. ¿Es nada más para aplicar fertilizantes o...? Son fungicidas, se aplican fungicidas, insecticidas, foliares, fertilización. Todo lo que se había podemos aplicar. ¿En qué momentos es indispensable este tipo de aparatos? Ok, cuando ya no puede entrar el tractor. En temporada de lluvias es cuando es muy indispensable el equipo. El equipo puede trabajar día y noche sin pendiente. Cuando a los cultivos que por alguna razón, granizo y todo ese, el equipo puede entrar de inmediato. Así es. ¿Qué superficie fue lo que están ahorita fijando? Ahorita es una superficie de 2.4 hectáreas. Se partió de aquí hacia allá. Y son 2.4 hectáreas.